Digna derrota, así empezó, me parece, Álvaro López Sordo. No nos humillaron, el desastre que le salió el corazón americanista. Le jugamos de tú a tú y así podemos seguir. Excusas, es lo que he escuchado todo el día. Excusas baratas, además, por parte del americanismo, que siguen creyendo que le hicieron partido al Real Madrid, cuando la realidad es que no le hicieron partido, jugaron a no ser goleados. A eso jugó hoy el América contra el Real Madrid. Caramba, no se murieron de nada. Y le recuerdo al americanismo que un día antes Ricardo Antonio La Volpe había dicho que cuando tuvieran la pelota iban a ser agresivos y ofensivos, cosa que no pasó. ¿Recordamos cuántas veces disparó a la portería del Real Madrid y del América? No, mejor no lo recuerdo porque no sería digno. Eso sí, no es digno. No lo que está planteando el americanismo. Por favor, una digna derrota, decoroso papel. Dejémonos de tonterías, seamos realistas y reconozcamos lo que realmente pasó hoy. Hoy el Real Madrid, a medio gas, hizo como quiso al América. Un equipo grande no es esto que mostró el América en Japón. Hasta la próxima.